a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Noble y bélico Adalid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Y damos la bienvenida a la comida de celebración de nuestro 62 aniversario. Ahí es nada. Bueno, a disfrutar de la comida y muchas gracias por vuestra asistencia. Muy orgulloso, porque son muchísimos años, es... creo que es la peña más antigua de toda la provincia de Alicante y es un orgullo ser secretario de la peña esta. Pues el secreto es tener un presidente que se implica mucho con el Real Madrid y una junta directiva que lo apoya en todo momento y la ilusión de que el Madrid cada vez vaya a más. Pues a la peña decir que sigan igual, que incorporen a sus hijos, como vamos haciendo la mayoría de los que somos peñistas, y que ese es el futuro de la peña esta, y creo que lo vamos a conseguir. Bueno, pues cuando se hizo el 50 aniversario, que vino a la peña madridista de Almoradí el presidente del Real Madrid en aquella fecha, y fue una cosa muy emotiva, muy, muy emotiva. Yo me quedaría con ese día. La verdad es que con las cuotas y después el trabajo diario ahí en la sede de la peña, con la barrica que tenemos y tal, pues vamos sacando unos dineros, la lotería de Navidad pues nos va ayudando y pues vamos solventando realmente que bien. Simplemente el trabajo. El día a día trabajar, trabajar y trabajar. No hay otra. Pues la séptima. Yo la primera vez que salía de España y me fui a Ámsterdam a verlo, y después de 32 años conseguir la séptima fue lo máximo para mí. La famosa final de Ramos contra el Atlético de Madrid. En esa en la que todos sufríamos, todos estábamos un poco, algunos alicaídos, pero en el momento final todos animando hasta que Ramos se le ocurrió meter ese gol. Fue una explosión de alegría. A la Madrid y nada más. Son ya muchos años y aquí disfrutando con nuestra familia madridista, un placer. En la séptima que fue con mi presidente, que es mi tío, que fuimos a Ámsterdam los dos a ver la final. Pues mi abuelo, que fue presidente de la peña madridista, mi tío, que es el presidente actualmente de la peña madridista, y yo, pues lo menos 20 años que llevo ya de vocal en la peña madridista. Pues que mucho ánimo, que somos ganadores y que seremos campeones siempre. ¿Y a la Madrid? Pues sí, una gran familia madridista, como ya ves. A la Madrid y nada más. Y hasta siempre. Creo que yo siento una gran admiración, después de entender la filosofía, el esfuerzo y el trabajo que hace la peña, por vosotros, por los peñistas. Así que enhorabuena, hoy 62. Y nada, felicitaros, que habéis pasado un día fenomenal. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo fuerte, presente. Pero el sentimiento y el alma del Madrid sois las peñas y socios que con esfuerzo, humildad y sacrificio lleváis los valores que en su día nos inculcaron como forma de vida, y eso peñistas tenerlo en cuenta, no se compra ni se vende. Por todo ello, presidente, recibe nuestra más cordial felicitación por todo el esfuerzo que con tu junta directiva habéis hecho para honrar a las distintas peñas y peñistas en vuestro aniversario y seguir juntos en la conquista de nuevos retos, y sobre todo buscando la armonía y el buen hermanamiento madridista. Por todo ello, expresar nuestro agradecimiento por todos los años de colaboración, sacrificio, trabajo y entrega en el madridismo. Un fuerte aplauso para todos vosotros por estos 62 años y a Madrid.
mejor recuerdo es llevar a mis tres nietos al Santiago Bernabéu a ver un partido de fútbol. Para mí fue una ilusión y un orgullo muy grande, muy grande. No te sabría decir, yo desde crío, desde muy, muy, muy crío, cuando la peña madridista estaba en Almoradí, en un bar porque no tenía sede ni nada, ya iba yo allí a ver los partidos. Yo vi allí ganar la Copa de Europa del 66, exactamente. A la Madrid y nada más. Estamos celebrando el 62 aniversario de la Peña Madridista Almoradí y todas las mujeres de la Peña queremos desear la mayor de las suertes al nuevo equipo femenino Tacón Real Madrid. ¡A la Tacón! ¡A la Madrid! ¡Hasta el final! ¡Sí!